Bien, buenas tardes. Con fecha de hoy, 8 de enero de 2019, la Sala Constitucional dictó sentencia de la cual vamos a leer parte de la misma. Esta Sala Constitucional observa que en fecha 5 de febrero de 2019, la Asamblea Nacional en desacato y sin junta directiva válidamente designada ni juramentada, dictó un documento denominado Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Sala Constitucional, como máxima garante de la Constitución vigente, advierte que no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mención alguna a un estatuto que pretenda dirigir una supuesta transición hacia un nuevo régimen de los poderes públicos, y como quiera que en derecho comparado el estatuto en sentido general equivale a ley, reglamento u ordenanza, es evidente que no tendría la jerarquía para derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, al advertirse de su contenido la abierta contradicción con la mayoría de las disposiciones constitucionales de su parte orgánica, estamos frente a un acto subconstitucional que no cumple con los requerimientos para la formación de una ley y, al contrariar el texto fundamental, es abiertamente nulo. Ello así, esta Sala Constitucional evidencia la grotesca violación del principio de separación de poderes y del modelo presidencial de Estado y de gobierno consagrado en nuestro texto fundamental, pues la Asamblea Nacional, en desacato, haciéndose valer del aludido estatuto, pretende desconocer al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, y continuar en su iter criminis para asumir totalmente las atribuciones constitucionales que le corresponden al Poder Ejecutivo. Solo ello serviría como fundamento para declarar la nulidad absoluta del referido acto parlamentario. Sin embargo, es tal la gravedad del contenido del mismo que esta Sala Constitucional se encuentra en la obligación de señalar algunos de los vicios de inconstitucionalidad en el cual incurren en esta oportunidad y que conlleva a calificarlo como un acto de fuerza. La exposición de motivos pasa por encima del marco constitucional vigente para implementar la renovación de los demás poderes públicos por un acto de fuerza a través de la Asamblea Nacional, que además se encuentra en desacato. Es notorio el propósito de la Asamblea Nacional en desacato de declarar ilegal o ilegítimo todo acto relacionado con el poder público anterior a la conformación actual de dicho órgano legislativo. La intencionalidad con la cual actúa la Asamblea Nacional en desacato podría hacer pensar equívocamente a quien lee el referido estatuto que la legalidad en la República se instauró de forma exclusiva con posterioridad al año 2016, año de la conformación política del referido órgano, haciendo parecer que todo lo actuado anterior a ello es nulo o ilegal, sin mediar soporte o sustento alguno que demuestre las afirmaciones de hecho que en el referido documento se exponen. A tal efecto, debemos señalar que en condiciones de normal juridicidad, el referido instrumento resulta evidentemente nulo por colidir frontalmente con la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El referido estatuto pretende dictarse en ejecución directa de lo previsto en el artículo 333 de la Constitución, y se advierte que lo establecido en él es vinculante para todos los órganos del poder público. No obstante, dicho estatuto paradójicamente contiene una gran contradicción, pues, como advertimos, viola, relaja y desconoce diferentes disposiciones de orden constitucional y, por ende, mal puede la Asamblea Nacional en desacato intentar la creación de un instrumento normativo sobre la base del desconocimiento de la Constitución, cuando en él
se encuentran graves y grotescas violaciones a la norma fundamental. Vale recalcar que en fechas recientes se ha difundido como hecho notorio y comunicacional que la Asamblea Nacional, en desacato, pretendió designar representantes diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela en diferentes países. Nombramientos que, al haberse llevado a cabo bajo una usurpación de funciones por parte de la írrita Junta Directiva de la Asamblea Nacional, así como en desconocimiento absoluto de los procedimientos constitucionales, son nulos de nulidad absoluta y bajo ningún supuesto la participación de los llamados representantes diplomáticos de la República ante cualquier Estado-Nación surte efecto jurídico alguno para con la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, las personas naturales que acepten dichas designaciones usurpan funciones y podrían estar incursas en el delito de traición a la patria, entre otros, razón por la cual se exhorta al Ministerio Público para que realice las investigaciones penales correspondientes. El pretendido estatuto refiere unas directrices políticas que deberá seguir la Asamblea Nacional en la conformación de lo que denominan un gobierno de unidad nacional que supla la ausencia del presidente electo. Desconoce flagrantemente al Poder Ejecutivo legítimamente elegido en los comicios presidenciales celebrados el 20 de mayo de 2018, incurriendo en un asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos que lo conforman, usando como plataforma un órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos. Por otra parte, el írrito documento resulta un acto desestabilizador directo contra el Estado de Derecho y las disposiciones constitucionales que rigen el nombramiento y constitución de los poderes moral, electoral y judicial, pues con base en él se pretenden definir criterios de oportunidad y celeridad para designar o ratificar los miembros de los aludidos poderes. Constata esta sala que todas y cada una de las pretensiones señaladas se enmarcan en un grosero y notorio desconocimiento de las normas constitucionales y orgánicas que rigen el poder público, incurriendo además en una evidente usurpación de funciones por parte de quienes pretenden sustituir los poderes públicos democráticamente electos, quedando evidenciado en dicho documento un golpe de Estado, como lo fue el ocurrido el 12 de abril de 2002. En cuanto al desconocimiento del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como presidente electo en los comicios presidenciales celebrados en la República Bolivariana de Venezuela el 20 de mayo de 2018, debemos señalar que la Sala Constitucional expresó en la sentencia número 1-2019 que el 1 de mayo de 2017, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, convocó al poder originario, esto es, el poder constituyente, para la formación de una Asamblea Nacional Constituyente, el 4 de agosto de 2017, luego de la respectiva elección de los constituyentes, 30 de julio de ese mismo año, se instaló la prenombrada Asamblea. La Asamblea Nacional Constituyente tiene su génesis en un momento histórico de la patria, en medio de revueltas y manifestaciones contrarias a las protestas pacíficas, cuyo propósito manifiesto era el desconocimiento y derrocamiento del sistema republicano y democrático que ha imperado en nuestro país desde hace más de 60 años, y en específico, provocar la salida del jefe de Estado por medios contrarios a la democracia como sistema imperante en la Carta Magna. La Sala Constitucional, en relación con el poder originario y su vinculación con el poder constituido, señaló en sentencia número 378 del 31 de mayo del 2017 que la Constitución de 1999 contempla expresamente la provisión de que los poderes constituidos puedan impedir u objetar las decisiones constituyentes y el límite al producto de sus actuaciones o deliberaciones. El carácter republicano del Estado, la independencia, la soberanía, la paz, la libertad, el mantenimiento de los valores, principios y garantías democráticas y la progresividad de los derechos humanos. Con fundamento en lo expuesto en la Carta Magna, al ser la Asamblea Nacional Constituyente el órgano de máxima expresión del pueblo,
estuvo llamado a dictar un acto constituyente de reconocimiento y conclusión del proceso electoral efectuado por el órgano rector electoral nacional bajo los principios consagrados en el artículo 292 del texto fundamental, tal como fue realizado, y en consecuencia el ciudadano Nicolás Maduro Moros se postuló como candidato presidencial, al igual que otros ciudadanos que participaron como candidatos apoyados por distintos sectores políticos de la nación, y fue reelecto en el proceso llevado a cabo el 20 de mayo de 2018 y proclamado por el Consejo Nacional Electoral el 22 del mismo mes y año. Por otra parte, existe una usurpación de funciones al pretender el diputado Juan Guaidó autoproclamarse presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019 y pretender tomar atribuciones que corresponden al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien fue juramentado el 10 de enero del mismo año ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por existir causas sobrevenidas establecidas en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como bien lo indicara esta sala en sentencia 1 del 8 de enero del 2019. La Asamblea Nacional, en desacato, entra en una flagrante infracción del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que no existe ninguna falta absoluta del presidente de la República que produzca su vacante. En atención a lo anteriormente expuesto, esta sala constitucional declara: primero, la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del estatuto que rige la transición a la democracia para establecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 5 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional en desacato, por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los términos ya expresados. Declara el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos. Se exhorta al Ministerio Público para que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley. Ordena la notificación a la Asamblea Nacional Constituyente para su consideración y toma de decisiones pertinentes del pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contenido en la presente sentencia. Ratifica que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar. Establece con carácter vinculante que el desconocimiento individual o colectivo de carácter interno o externo de un proceso electoral convalidado expresamente con las decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico y al derecho internacional público, nugatorio de las reglas del juego democrático y cuyo efecto objetivamente conlleva a la ruptura del orden constitucional y de la paz social. Ordena remitir copia certificada de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral y al Fiscal General de la República a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes. Asimismo, se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial, así como en la página web de este alto tribunal, para su difusión en virtud del criterio vinculante contenido en este fallo. Y por último, se ordena la amplia difusión nacional e internacional de la presente sentencia y la puesta en conocimiento a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de las distintas embajadas y representaciones diplomáticas acreditadas por la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. Muchísimas gracias. Se retiran los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
agradeciendo a los medios. Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bien importante, ha declarado inconstitucional y totalmente irrito lo que es el estatuto que rige la transición, aprobado en fecha de 5 de febrero por la Asamblea Nacional en desacato, puesto no tienen una junta directiva válida. Está contravenido todo lo que tiene que ver con la legalidad venezolana, con una sentencia que se emitió el 8 de enero del año 2017.